amigos de Inside Out 2, mi nombre es Gonzalo y bienvenidos a un nuevo video. Hoy quiero hablarles sobre la relación peso-potencia. ¿Qué tan importante es fijarnos en el peso de un vehículo antes de comprar? ¿Y cómo impacta esto el hecho de tener una buena o mala relación peso-potencia en el comportamiento en general del vehículo? Todo explicado de una manera más sencilla y fácil de entender. Sobre todo sin tanta ciencia. Pero antes de continuar, suscríbanse al canal si es que no están suscritos y denle click a la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cuando estamos subiendo un video nuevo. Hace poco hablamos sobre lo que es la potencia y el torque. Para refrescar un poco la memoria, la potencia indica la rapidez con la que trabaja el motor y el torque es la fuerza que mueve y rompe la inercia del vehículo. De hecho, ambos se complementan, pero es bastante importante prestarle atención al torque porque con eso nos vamos a dar una idea de cuánta capacidad de empuje vamos a tener. Usualmente, para calcular la relación peso-potencia de un vehículo, se calcula cuánto peso tiene que arrastrar cada uno de los caballos que produce el motor. La relación promedio, para que tengan una idea, suele ser de entre 25 y 15 kilos por caballo de fuerza. Y en casos extremos, cuando estamos hablando de un superauto o de un hiperauto, esa relación suele ser menor para poder obtener mejores prestaciones, mejor desempeño dinámico. Uno de los mejores ejemplos que les puedo dar es el Ayera One to One, que produce 1341 caballos de fuerza para mover 1341 kilos. Tener una buena relación peso-potencia le da al vehículo una serie de beneficios, como por ejemplo un manejo más suelto, mucho más ágil, ya que al motor no le va a costar tanto mover el peso del vehículo. Se logran mejores aceleraciones, también se obtiene mejor elasticidad cuando estamos de repente en tercera o hasta incluso en cuarta y ya estamos acelerando. También mejores recuperaciones en la ruta cuando frenamos y tenemos que volver a ganar velocidad. Se obtiene mejor consumo de combustible, pero esto es bastante relativo porque existen motores bastante ineficientes que hasta incluso no son tan grandes, que consumen mucho combustible, pero hay otros que no. Y el hecho de tener menor peso hace que el motor no se esfuerce tanto, no trabaje tanto, y eso impacta en el consumo de combustible. Y lógicamente, cuando un vehículo no cuenta con una buena relación peso-potencia, pasa todo lo contrario a lo que acabo de decirles. El manejo se vuelve lento, se vuelve mucho más pesado, las reacciones mucho más progresivas, lógicamente el consumo no va a ser tan bueno, todo porque el motor se esfuerza mucho más para arrastrar el peso del vehículo. Con todo esto, no les digo que vayan y se compren un motor grande con mucha potencia, mucho torque, para que tengan una mejor relación peso-potencia, pero lo que sí les aconsejo es que vean mejor la ficha técnica antes de comprar. No solamente se fijen en el equipamiento, que tenga una pantalla de 30 pulgadas con Netflix, YouTube, que tenga aros bonitos, que tenga más detalles estéticos. Lean bien y fíjense cuánta potencia tiene, cuánto torque tiene y cuánto es el peso neto. Así que, amigos de Inside Out 2, espero que les haya gustado este video. De ser así, no se olviden de darle click al pulgar hacia arriba. Comenten en la parte de abajo de qué otra manera impacta tener una buena o mala relación peso-potencia. No se olviden de suscribirse al canal si es que no están suscritos y denle click a la campanita de notificaciones para que reciban las alertas de YouTube cuando estamos subiendo un nuevo video. Hasta la próxima.